Hola a todos, y en la política hay camaleones, pues este señor que está en pantalla, Jorge Calix y el señor Darío Vanegas, es uno o dos de ellos. Recientemente, pues el señor Vanegas había entrevistado a Jorge Calix con la intención de saber pues, la razón por la cual se había retirado de libre. Y pues teniendo en mente el señor Vanegas que más adelante, pues este se iba a unir al movimiento de Jorge Calix como lo que está pasando recientemente, que tanto que él criticaba a este señor, pues ahora se ha vuelto o se ha hecho parte de su equipo de campaña donde le ha demostrado su completo apoyo y que con Jorge Calix él piensa y cree que pues van a sacar a Libre del poder. Los políticos de las últimas generaciones se han vuelto, o esta campaña lo que está viendo es solamente sacar a alguien de poder para que ellos puedan tomar ese poder, olvidando que Honduras es un país que no es un objeto. Y pues eso lo van a escuchar en el discurso del señor Vanegas, le dice, pues a esto hay que sacarlos, así como pasó con el caso del señor Juan Orlando Hernández cuando este estaba sustentando la presidencia de Honduras. La arena política en Honduras pues está volviendo cada día más oscura y al mismo tiempo más clara, porque así cada votante se da cuenta quién está frente a quién y quién lleva las mejores intenciones para el bien de Honduras. Honduras necesita hoy sacudirse la sangre de sus heridas, la sal de sus lágrimas, la arena de sus caídas. Está frente a ustedes un político renovado y que está consciente del momento difícil y decisivo que vive la patria. A esto de hoy hay que sacarlos ya. Ya pueden escuchar el discurso de apoyo de parte del periodista, caricaturista y presentador, su apoyo al señor Jorge Calix.